Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos a un video más. Quienes habla la máscara Illuminati. Ok, mi gente, como ustedes pueden ver aquí, les dejé un video para aquellas personas que no saben cómo saltar la publicidad. Ok, eh, como ustedes pueden ver aquí, vamos a ver los resultados del día de hoy. Eh, tuvimos 3000 visitas el día de hoy Pues tuvimos un día bueno Un día genial como todos sabemos Ok, aquí en este pequeño video Les voy a enseñar cómo saltar la publicidad Para que ustedes vean que no No, no es que no sirva, sí sirve Lo que pasa es que a veces el internet es algo lento Tienen que, lastimosamente en este país El internet es demasiado lento Ok, el video es, es este El video, ok, tienen que esperar a que carguen Lo que es el contenido de abajo Que es la descripción como tal Ok, de todas maneras aprovecho este momento, como ustedes pueden ver en internet está algo lento, aprovecho el momento para ver los resultados del día de hoy, tanto en la granjita como en loto activo. Ok, como ustedes pueden ver en la granjita salió el mono, el cienpie, la paloma, la lapa, salió el cerdo, además salió el 19, el alacrán, el toro, salió el águila y el elefante. Y en la granjita salió el cerdo, el perro, la ardilla, el delfín, el cienpié, el toro, la rana, el gato. Salió la ballena, salió la jirafa y salió el perro nuevamente. ¿okay? Vamos a verificar aquí ahora para que ustedes vean en la descripción. Ya, no sé qué pasa con el internet. Como ustedes pueden ver, el internet es algo lento por lo general eh, en Venezuela. Es algo demasiado tedioso, algo fastidioso. Vamos a intentarlo nuevamente a ver si podemos. Vamos a cerrar todas estas ventanas que tengo por aquí. Ok, como ustedes pueden ver, aquí tenemos eh, lo que es eh, la descripción del video. Vamos a dar donde dice mostrar más. Y aquí vamos a mostrar para que ustedes vean, por ejemplo, en este caso, ya a ver los datos. Eh, ya yo lo demostré en el video con la opción 1, ahora en el, video, en, en el video que les mostré anteriormente. Ahora lo voy a mostrar en la opción 2 para que ustedes vean cómo se salta de igual forma. Estos son los datos del día de hoy. Ok. Vamos a verificar, como ustedes pueden ver aquí, cargar la página como tal. Tienen que demostrar que no son un robot y le damos donde dice enviar cuando ya salga el slide de verificación aquí. ¿Ok? Simplemente tienen que esperar y darle skin up. ¿Ok? Ya estamos tratando la publicidad de lo que es Gexul. Ahora vamos a la, siguiente a la siguiente publicidad como tal, que sería la publicidad de Icuti, que es una de las que muchos no saben llegar. Pues como ustedes pueden ver aquí, tienen la opción 1 y la opción 2. Esta sería la opción 2. Okay. De todas maneras, en la descripción les dejaré un video para que ustedes vean cómo se salta la publicidad. Okay. Un video más redactadito. Ok, de una eh, se parecerá otra ventana. Como ustedes pueden ver aquí. Cerramos esto. Ok. Y le vamos a dar aquí donde dice No soy un robot. Okay. Y le damos en esta partecita azul aquí. Que es como para decirle siguiente. Aquí dice, le da una bienvenida, bienvenido a cuti, Y le damos siguiente. Al momento de hacer esto, pues ya estamos demostrando que no somos un robot para continuar a ver el siguiente, la siguiente publicidad en el cual lo que tenemos que demorar son 15 segundos. Como ustedes pueden ver, aparece otra publicidad. Ok, ustedes tienen que cerrar esto que sale aquí y bueno, esperar a que termine el conteo regresivo. Ok, ya una vez como estemos en conteo regresivo, pues simplemente damos donde dice obtener vínculo. Cerramos las ventanas emergentes que les aparezcan y damos nuevamente a obtener vínculo. Automáticamente, como ustedes pueden ver aquí, ya se cargará lo que es el archivo. Ahorita los archivos no aparecen porque ya yo los eliminé, pues ya actualicé lo que son los datos del día de hoy, ¿ok? Pero los datos fijos de hoy, si no me equivoco, estaba lo que era el la lapa, la lapa, en el el cual ustedes vamos a ver aquí. Los datos fijos de hoy fueron 03 la lapa, el toro estaba lo que era el gallo, el caballo. Y no me acuerdo el otro, o sea, no me acuerdo muy bien, pero eran esos los datos, si no me equivoco, ¿ok? Bueno, mi gente, así se salta la publicidad, así es como se salta la publicidad. Así que ahora, nuevamente, agarren lápiz y papel, que comenzamos con los mejores datos de la máscara Illuminati. Para mañana. Para mañana es muy importante, mi gente, muy importante que pongan el oso. No descuiden el oso para el día de mañana. Me gustan bastante las terminaciones en 6. Nuevamente les repito, terminaciones 6. ¿Ustedes saben cuáles son las terminaciones 6? Pues el 26, el 16, el, el 06. Esos son los, mis favoritos para el día de mañana, ¿ok? Aquí, bueno, también... Eh, Recuerden poner lo que es la ardilla para mañana, ¿ok? Vamos a poner también nuevamente, vamos a poner nuevamente ese elefante. Mañana puede que repita el elefante, ¿ok? Mi gente. Y bueno, mi gente, en la descripción les dejaré los datos a seguir. Como ustedes pueden ver, hoy fue un día genial. Vamos a ver cuáles fueron los datos que pegamos el día de hoy. Además, les estaré comentando por qué línea se puede venir mañana temprano. Como ustedes pueden ver, pegamos el mono, pegamos el 100 pie, pegamos la lapa, pegamos el 19 chivo. Pegamos el alacrán, pegamos el toro. Ok. Eh, también en la granjita pegamos el perro. Pegamos el delfín. Pegamos el cien pie. El dos toro. El once gato. Pegamos el perro nuevamente. Ok. Ahora vamos a contar cuántos animalitos pegamos el día de hoy. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos uno, dos, tres.

Wow, bastantes animalitos pegamos el día de hoy. Así que bueno, vamos a ver por dónde se puede venir el día de mañana lo que es el primer sorteo, los primeros sorteos como tal. Vamos a ver por qué fila se puede venir, ok mi gente. Como ustedes pueden ver, el mono en la primera fila, el cien en la última fila, paloma, primera fila, eh, fila del medio, primera fila, primera fila, eh, fila del medio, primera fila, primera fila, fila del medio, última fila y última fila. Para mañana me gusta la última fila, la última fila, mi gente, recuerden, la última fila puede ser el... Puede que repita el 100 pie, verifique también, ahí ojo. También puede que salga la culebra para mañana temprano. ¿Ok? Como les dije, terminación 6, muy importante para mañana en las dos eh, loterías como tal. Así que bueno, mi gente, sin más nada que decir, los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan este video con todos sus familiares. Y bueno, sin más preámbulo, que mi Dios se los bendiga. Hasta la próxima. Se les quiere un mundo y quien les habla, la máscara Illuminati.